Buenos días, todo el chiringuito de Llorones, capítulo 9. En el día de hoy tengo el placer de presentarle a Juan Germán Jiménez. Buenos días, Juan Germán. Buenos días, Mario. Bueno, como siempre le digo a todos, un placer que hayan aceptado esta invitación para charlar un ratito de fútbol, que es lo que nos gusta. Y vamos a comenzar por la actualidad. Bueno, Juan Germán es entrenador de la Aruca. Cogió hace poquito, bueno, cerca de 2 meses, el Aruca en tercera división. Una situación complicada, un inicio de temporada en el que no salieron los resultados después de conseguir el ascenso, una promoción tardía la temporada pasada. Juan, ¿cómo te llega la propuesta? ¿Qué te atrae sabiendo que es una situación complicada de la Lucas para coger el equipo? Bueno, antes que nada, Mario, gracias. No me esperaba en ningún momento estar contigo debatiendo un rato, hablando un rato y charlando a través de este medio. Pues, sí, de otras funciones, pero nunca aquí, nunca me lo imaginé. Me alegro porque por la iniciativa que tiene, los tiempos gracias. Cambian y la verdad, ni más en los ratos que tenemos libres para ver algo y sentir a la gente que conocemos y sus historias, pues la verdad que está bastante bien. Pues mira, lo de la Aruca fue un poco de, no de rebote, no sé, pero la verdad que mi intención no era entrenar este año. Después de no continuar en Las Palmas, pues la verdad que como se veía el futuro a corto plazo con esto del fútbol, pues bah, iba a ser una temporada con mucha incertidumbre y la verdad que no me apetecía del todo coger nada. Casualmente por lo que está pasando en la actualidad, muchos parones, inseguridades, es complicado para un entrenador. Y luego porque también me había comprometido con la escuela de entrenadores y había decidido dedicarme un poquito más de lleno a esas funciones de jefe de estudio ahí. Pero bueno, la verdad que un viernes me llama Juanjo que si nos podíamos ver por la tarde-noche. Y le dije, sí, pero ¿para qué? Entonces me contó un poco por encima. Le digo, bueno, pues venga, vamos a sentarnos y hablamos. Y la verdad que fui con la intención de escucharlo sin ninguna predisposición o premeditación. Decir, voy a cogerlo, sino voy a escucharlo, luego lo pienso en casa tranquilo y decido. Uh-huh. Pero mira, la verdad que estando ahí hablando con él, con Rómulo y con Che, pues bueno, sobre la marcha, la verdad que estamos Sergio y yo y decimos, mira, pues nos apetece, nos ilusiona lo que nos dijeron. Y, hombre, que era un reto bastante complicado porque no es nada cómodo ir a un equipo que estaba último, una dinámica no muy positiva. Pero bueno, al final son retos también que para nosotros como los entrenadores nos tenemos que poner en esas situaciones también para exigirnos. Lo cómodo es ir a un equipo con tu plantilla, como a ti te gusta, trabajarlo desde el principio y no en la jornada, pues creo que era la jornada 5 o 6, cogerlo, que se complicaba mucho la situación. Pero mira, la verdad que a día de hoy súper contento, no hemos ganado ni un partido, bueno. Hemos empatado 2, no hemos ganado, pero muy contento con el grupo, con la gente, con la predisposición y bueno, a ver qué pasa de aquí a, si esto arranca, a cómo termina. Bueno, durante el periodo en el que coge el equipo, Juan, es verdad que se comienza cayendo con el Unión Viera, el 0-1, después se va a San Fernando y también se pierde 2-0 y luego se encadenan 2 empates, uno contra el Guía como visitante y otro con el Tarajal, con el Gran Tarajal, ambos con goles. Luego está la jornada esa que no se juega por el temporal y se cae contra el San Mateo en los últimos minutos, finalizando el partido, por 1-0. El que ha seguido un poco la trayectoria ha visto que la Aruca se ha reforzado en la parte defensiva con el caso de Samuel, con el caso de Ubay Luzardo, y sobre todo con el caso de Jorge, un chico al que ya conocías de tu etapa en el Becerril, que juega de lateral derecho y que estaba en el Agaete. Pero como decía, parece ser que lo que le falta un poco a la Aruca también es el tema del gol. Caso es la circunstancia o una cosa de los más complicadas de conseguir en esta categoría. ¿Cómo crees que vas a afrontar el resto de temporada con los mimbres que tienes? Puesto que, bueno, parece ser que estamos hablando hoy es domingo 31, y termina el periodo de fichaje. ¿Hay alguna propuesta en firme? ¿Sigues con la misma plantilla, Juan? ¿Cómo te lo planteas? Mira, en principio, justo el jueves por la noche le llegó una oferta de la Península Samuel, que es el chico morenito que teníamos con nosotros. La verdad que fue un fichaje. Cuando nosotros llegamos lo fichamos, estaba ya entrenando y decidimos ficharlo. La verdad que nos ha aportado bastante, no solo en aspecto físico, sino el trabajo que desempeñaba como compañero. Yo creo que se nos va un muy buen futbolista que nos aportaba mucho. Es decir, había jugado todos los minutos con nosotros. Estaba jugando de medio centro también, ¿no, Juan? De medio centro. Estaba jugando entre central y medio centro, sí. Y ahora se nos marcha porque tiene una oferta de tercera división, mejor que la de aquí económicamente.
y bueno, decide marcharse. Yo creo que también igual es lo mejor que podía ser porque era un chico sub-23. A partir de ahí se nos queda la plantilla con 21 futbolistas, prácticamente sin mucho margen de maniobra, porque mañana se acaba el plazo. Y, hombre, al final un poco la Rómulo y la directiva pues han decidido que, sondeando un poco el mercado, básicamente nos vamos a quedar con 21 futbolistas. Y luego la posibilidad de tirar de los chicos de los juveniles, que muchos ya entrenan con nosotros. Con lo cual, así es como vamos a afrontar el resto de lo que nos queda de temporada. Bueno, como bien decías antes, vamos a ver si cuando se reanuda la temporada. Estamos en una tercera típica, también no solo por el tema de la pandemia, sino también por la división insular, provincial en este caso, y por el tema de que hay una doble fase, en el sentido de que se juega la primera fase, se suman los puntos que se van para la siguiente y se juega. Por lo tanto, lo que pase en la primera fase es importante, pero no es definitivo. Está claro que lo que hay que hacer es sumar la mayor parte de puntos posibles para que la segunda poder competir las mejores circunstancias. Ahora mismo el objetivo a corto plazo o en esta primera fase de la Aruca que te has planteado como entrenador, Juan, ¿cuál es? Sumar puntos lo más rápido que podamos. Yo, la verdad es que, a ver, los resultados están ahí y punto. No, ya te merezca o no te merezca, el rival siempre juega y el rival también merece muchas veces ganar. Mira, el otro día perdimos con un gol en propia puerta. Pues creo que entre los tres palos, a Ione, por lo que estaba hablando con Ione, no le tiraron ni un tiro. Entre los tres palos. Sí tuvieron acercamiento a través de acciones a balón parada, de colgar muchos balones y de algunos córneres, pero lo que es entre los tres palos no nos tiraron. Y sin embargo marcamos en propia puerta. Pero al final es esa raya que tiene cuando un equipo se encuentra abajo, mira, sí. Pues con nada pierde, aún haciendo todos los esfuerzos del mundo. Pero mira, y se lo he dicho a un montón de los futbolistas y hablando con el cuerpo técnico y demás, no hay un vestuario roto, decaído, perdemos. Y sí, la gente lo siente, pero oye, al día siguiente ya estamos ahí otra vez entrenando, tienen ánimo, tienen ganas de sacar esto. Muchos se han encontrado en otras situaciones mucho peores, vienen de equipos mucho más cómodos de recursos que estos. Claro. Y al final esto, pero bueno, ellos lo que a eso, cuando nos referimos a estos futbolistas es profesionales, ellos también miran la actualidad, es decir, ahora su ilusión es esta, y quieren sacar esto para adelante. Entonces, por ahí yo creo que tenemos muchas cosas positivas. Como bien decías, en el tema de los jugadores ex-profesionales, que han militado en clubes profesionales, como Unión Deportiva Las Palmas en estos casos, varios de ellos, todos sabemos que te conoce que eres una persona joven, empezaste bastante pronto en esto, Juan. ¿Cómo se gestiona un vestuario con futbolistas que, a lo mejor la palabra no es que vienen de vuelta, pero sí que están en una categoría semiprofesional? ¿Qué te has encontrado? ¿Valoras que el comportamiento de ellos ha sido súper profesional en este sentido? ¿Mejoran la plantilla en ese sentido con su conocimiento y su forma de trabajar? Yo creo que a veces subestimamos y nos hacemos una idea cuando estamos en estas situaciones de que, claro, todos los gallitos que tienes ahí, ¡buah, mira tú! ¡Buah! Y no es nada, al final somos todos personas, gente muy buena, es decir, yo creo que el apoyo, aparte de toda la plantilla, la tranquilidad que ellos nos transmiten a nosotros, pues es total, porque ellos también se encuentran ahí y lo viven, y ven que nosotros también, hombre, pues, como le decía el otro día, no sé, sí, pero dime lo que quieras, pero no hemos ganado un partido, básicamente, y al final hay un cambio de entrenador, el club decide hacer un cambio de entrenador por X motivo, y ese cambio de entrenador no se ha generado en victorias o en sumar puntos, nada más que dos. Entonces, claro, pero bueno, dentro de todo eso, ellos nos transmiten tranquilidad, que están tranquilos, que la cosa se está trabajando bien, todo el ánimo del mundo. Así que, por ese lado, no solamente nosotros a ellos, sino ellos a nosotros nos tranquilizan. Eso ya es un factor súper importante que dice mucho de ellos. Ellos son muchas veces los que tiran del grupo, porque es así. Ellos, como yo le decía el otro día, pues al final son los veteranos los que tienen que ayudar a los jóvenes. Y hay chiquitos aquí, Santi, por ejemplo, que está aquí de Galdas, que yo lo conozco desde que era cadete, lo conozco de verlo, no de tenerlo conmigo. Para mí es un pibe que ha crecido mucho. Y en este año, del año pasado a este, desde juveniles, de Las Palmas a estos años, es un pibe que ha crecido un montón. Y en parte yo creo que es por el grupo que tiene alrededor de trabajo. Estos veteranos que ayudan mucho a los jóvenes. Y la verdad se gestiona con mucha tranquilidad, no sé,
con personas, hablando, diciéndonos las cosas a la cara, sin mentirnos, sin ir por detrás, que yo creo que al final eso es la base de cualquier gestión de vestuario. Sé serio, aparte que, claro, si tienes buena gente en el vestuario, te va a ser mucho más cómodo gestionar todo eso. Pero mira, yo, hay jugadores ahí que, Carmelo creo que solamente ha jugado un partido titular, lo demás ha sido suplente. Así ahora te recuerdo por encima, y no ha pasado nada. No son gente que le incomode, son gente muy competitiva, pero respetuosa. Bueno, eso es importante para a la hora de un vestuario, que siempre lo decimos, un vestuario sano es lo que hace al final que un club pueda competir, porque puede tener mucho nivel, y si el vestuario es complejo o no es sano, al final estalla la bomba ahí, al final por mucho que uno trabaje, no sale adelante. Hablando del Arucas como club, primero, ¿quiénes componen tu cuerpo técnico, Juan? Y segundo, ¿qué te has encontrado en el Arucas como club? Porque hasta ahora no habías estado allí. Si es verdad que conocías a personas que trabajan allí, como el caso Rómulo, a Juan Arecibia, que lo conoce todo el mundo, Jake, que es un espectáculo, de Gigo también, pero como estructura del club, una vez estando dentro, ¿qué valoración tienes de la misma? Vamos a ver, es complicado estar en un club que creo que tiene 18 equipos, bueno, tiene el campo del Tonono y también el Elías, pero gestionar 18 equipos yo creo que no es fácil, ¿eh? Es complicado, horarios para entrenar, entrenadores y gente que tiene los cuerpos técnicos con sus delegados. Yo he visto desde afuera, creo que es complicado, y yo creo que esa labor, tanto Jay y Rómulo, que son los que más trabajan en ello, porque al final Juanjo delega mucho en ello, pues yo creo que por lo menos lo que yo veo, lo hacen bastante bien, porque creo que no es fácil, ¿eh? No es fácil gestionar tanta gente. Y luego, con respecto al cuerpo técnico, pues como te dije al principio, la primera reunión que tuvimos, Sergio, que ya estaba conmigo en la fase de la Unión Deportiva, en la parte de la Unión Deportiva, pues le dije que si quería continuar conmigo, que tenía esta propuesta, y la verdad que sí, fue el único que vino conmigo a hablar como cuerpo técnico. Y luego, a partir de ahí, pues gestionamos lo del tema del preparo físico. Pero Pablo, que es el preparador físico, que estudió conmigo la carrera y lo conocía de años que había estado en el Terol y en el Acodeti, pues dentro de los que había básicamente libre, pues se lo comentamos, y la verdad que le había dejado el fútbol porque no le motivaba a seguir, pero hombre, ya en tercera división y claro, Estas circunstancias, pues la verdad que sí. Y bueno, básicamente el cuerpo técnico es Sergio, segundo entrenador, pero Pablo, preparador físico, Alberto, entrenador de portero, delegado Andrés, fisio Eduardo, el hijo de Eduardo Ramos, y yo como entrenador. Como primer entrenador. Juan, una vez hablado de la actualidad, vamos a hablar de tus inicios, porque aunque fuiste pronto o te dedicaste pronto al tema de los banquillos, también fuiste jugador, saliste de la cantera del Barrial y en categoría creo que leí, o si no lo voy a leer sin problema ninguno, saliste a la Unión Deportiva Las Palmas en cadete. Estamos hablando ya, bueno, en cadete ya somos tres, bueno, son de edades de 13, 14 años más o menos comprendidas. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te surge? ¿Cómo consigues ir y venir? Porque al final estamos hablando de niños todavía, que siempre hablamos que ella ha entrenado varias veces abajo a la capital, es complicado. Mira, pues fue curioso porque yo terminamos los infantiles, antes, tanto primer año infantil como segundo año, estaba en las escuelas del Cabildo de Fútbol, ¿no? Que se dedicaban un poco a una vez por semana, en este caso pues eran por zona norte, zona Las Palmas y zona sur, pues entrenaban, juntaban los chicos y iban entrenando. En aquella época era Paco Santana quien se dedicaba un poco, era más la cabeza visible dentro. Sí, eso lo comentó Néstor el otro día, que a mí le pasó más o menos parecido, pero fue en Alevine, sí, tiene razón. Sí, pues ese grupo que estaba en las escuelas del Cabildo, pues también de algunos fines de semana nos reuníamos para jugar partidos en el Estadio Insular, jugamos algunos, y de ahí supuestamente iba a salir el cadete preferente de segundo año, lo que iban a hacer, porque antes cuando yo llegué a Las Palmas solamente había un cadete preferente, era cadete preferente, no había ni infantiles ni nada, era cadete, juvenil B, juvenil A, es lo que había antes en la Unión Deportiva. Pues después de salir de juvenil, del infantil, recuerdo de ir un día al Barranco de la Ballena a hablar con Almeida de si podía empezar en el Huracán. Estaba David, en aquella época David Bolaños y todo. Y bueno, sí, venga, vale, venga, empiezo, creo que fue un viernes, empiezo el lunes. Y recuerdo aquella noche, estando en casa comiendo, pues nos llamaron. Y mira que nos hemos enterado que has ido
al tema de entrenar con el artesano, que quieres empezar con el artesano, tú formas parte de, bueno, de estar en el todo el tramado este del Cabildo y demás, nos gustaría que empezaras en Las Palmas para que tal, bueno. Total, que siendo de primer año empecé en el cadete preferente, que era el único chico que estaba en el cadete preferente de primer año de Las Palmas. Y así es como empecé en Las Palmas, la verdad. Sí. Y luego el segundo año del cadete de preferente, que ya era la camada con estos niños con los que yo venía entrenando, pues la casualidad que está Futre, que es jugador mío este año, sí. Carmelo, compañero, que es jugador mío este año, Ubay, que es el último fichaje de los últimos fichajes que hemos hecho, también fue compañero mío ese año. O sea, que todos esos chicos con los que yo estuve, cadete y juvenil y el primer año juvenil de Las Palmas, pues son hoy día jugadores míos. Bueno, también estuviste un año juvenil también en Las Palmas, ¿no, Juan? Hasta de irte para arriba. Sí, en la fase de cadete, del Campeonato de España de Cadete, en Burgos, en Palencia, no recuerdo, bueno, me lesioné jugando un partido de esa fase, de la Campeonato de España, y me lesioné. Y estuve, bueno, desde verano hasta diciembre lesionado. Y claro, antes las conexiones para ir a Las Palmas eran complicadas. Yo el primer año íbamos yo y mi primo Gustavo, y mi primo Gustavo entra en la división de honor, compartíamos un poco coche, mi tío, mis padres, nos compartíamos, pero las colas para ir para el sur eran tremendas antes. Luego ya mi primo Gustavo se vino para el guía, dejó la Unión Deportiva, ya estaba yo solo. Es verdad que luego compartía con Juanillo y compartíamos un poco coche, pero ya llegó un momento en que estaba lesionado, tenía que ir todos los días para Las Palmas, bah, decidí que quizás no era lo mejor para mi familia, por el tema de mucho curro para mis padres, y mi padre salía a trabajar, venía, me llevaba, y dije, mira viejo, bah, yo voy a recuperarme y luego comienzo en el Galda, y comencé en el Galda estando juvenil preferente, con la camada de Gabriel, Raikol Rubio, Oliver Bolaño, Geray Bolaño. Y esa camada ascendimos a división 2, ¿no? Ese año. Y luego ya me quedé los dos siguientes años de segundo año y tercer año en la división 2 del Galda, con Almedia y con Juan Carmelo. Sí, bueno, llegaste también a participar en el Galda de, bueno, el primer equipo del Galda, estuviste en plantilla. ¿Con quién fue el entrenador de esa época, Juan? Estuve 3 años en el Galda, los tres años de Félix Orama. Ah, 3 años Félix Orama. Estuve 3 años en el tercero del Galda. Sí, el primer año, bueno, lo normal, como juvenil, pues no tenía muchos minutos. Creo que mi primer partido titular fue contra el Mensajero, de aquellos hermanos famosos gemelos, los hermanos Lorenzo. Pero claro, es que delante de, en mi misma posición estaba mi primo Gustavo, estaba el Batura, estaba Francis Falcón también, wow, había un nivel que, bueno, yo me lo tomaba para aprender, como pienso que muchas veces nos tenemos que tomar los juveniles, es aprender de los veteranos que están ahí, mamá fulbo como se dice, y aprender, con esa idea es con la que me lo tomaba yo. ¿Y los otros dos siguientes años que estuviste en el Galda, ya tuviste un poco más de protagonismo? Sí, la verdad que ya jugaba un poquito más. Félix me dio un poquito más de chance. No, sí tenía más minutos. Y luego ya el último año, pues de un poco inesperado, pues los 5 últimos partidos nos cedieron al Barriá, a Leisy Suárez y a mí. Y terminé esa temporada en el Barriá, los 5 últimos partidos. Ya luego ya no continué en el Galda. Bueno, vemos que el siguiente paso fue la Atalaya Regional Preferente. Que bueno, venía, no sé si fue el año del ascenso de la Atalaya contra el Guía, fue un poquito posterior, no, cuando fuiste ahí. El año del ascenso, de los penaltis aquellos interminables. Contra el Guía, sí. Al siguiente año, pues me incorporé yo a la Atalaya. Estaba sin equipo, yo no había empezado ni pretemporada. Y Eduardo, de la Atalaya, me vio un día por la calle, ¿dónde está? Le digo, no, estoy sin entrenar, sin equipo. ¿Cómo? Espérate que llamo a Pepe Juan. Me llamó Pepe, vente a entrenar. Mira, pues, voy para arriba. Yo estaba sin equipo, no tenía equipo para entrenar, y fui para arriba, y ahí la verdad que nos pasamos un año súper bien. Con ahí. Chani, ¿no? Con Chani, que fue con el Chani. Bueno, hicieron, yo recuerdo que la primera vuelta estuvieron arriba, tercero o cuarto, mucho tiempo. Yo creo que terminamos tercero o cuarto al final, sí señor, teníamos muy buen equipo ahí. Sí, sí, y el siguiente año, que creo que fue cuando llegó Pipo, tú te fuiste a la Gaete, en este caso. Sí, el siguiente año me fui a la Gaete. Sí, ya estaba terminando el curso de entrenadores, ella tenía titulación, pues entre una cosa y otra me enrolaron entre coger el juvenil de la Gaete y jugar, y a través de Ramón Medina, que me llamó, y pues bueno, y ahí el siguiente año en la Gaete.
Sí, estuve viendo que en el anterior, cuando estuviste en el Atalaya, allí hiciste las prácticas con Sifrido Calero, en pues el también entrenador cadete, del sí. Atalaya y demás. El gusanillo de ser entrenador, ¿cuándo te nace, Juan? Porque claro, estabas jugando en ese momento y era un chico todavía joven. Pues mira, pues la verdad que todo sucede como casualidad, no sé, pero estaba jugando en el Calda en tercera, estaba haciendo la carrera de educación física y un día Iván Mendoza, que estaba en ese momento como coordinador del Calda, de la base del Calda, le hacía falta un entrenador. Me dijo: ya, yo, Juan, porfa, échame una mano, los prebenjamines. Y yo: Iván, no tengo tiempo, entré jugando la carrera, estoy terminando la UOS. Venga, Juan, yo te echo una mano, tú. Bueno, total, al final me engañó y empecé con los prebenjamines del Calda. Prebenjamines, alevines, y luego el siguiente año, cuando me fui a la Atalaya, faltaba algunos entrenamientos porque estaba haciendo el nivel 1. Y ahí empecé, terminé el nivel 1, compaginaba con las prácticas con el cadete de Sifrido, y así como empecé. Hombre, sí, es verdad que me gustaba la verdad, pues no te voy a engañar, siempre he tenido buenos entrenadores, la verdad. Y siempre tenía esa cosilla de ser entrenador, pero la verdad es que nunca me imaginaba ser entrenador. Quería terminar la carrera, quería terminar mis estudios, prepararme las oposiciones y luego dedicarme un poco tranquilo. Pero surgió todo de golpe y a medida que hacía una cosa, estaban los entrenadores, las oposiciones, jugaba, hacía de todo y mira, Bueno, poco a poco. lo que demuestra lo que has dicho es que se pueden hacer muchas cosas a la vez, porque a veces Sí. el día de hoy vemos la gente que dice: tengo que dejar el fútbol, estoy estudiando, y tú compaginabas tres o cuatro cosas. Era complicado, pero bueno, que con ¿cómo se dice? Con constancia, pues se puede hacer. Sí. Y no es fácil jugar, tener que entrenar todos los días en horario de tarde, la carrera que era a veces de mañana, a veces de tarde, el fútbol, los chiquillos. Era complicado, pero al final es como todo, organizarse, hay tiempo para todo. Y cuanto más te sacrificas, pues luego tienes su recompensa. Sí, está claro que bueno, ahí fueron tus inicios como entrenador. Yo como me preguntaba un poco por el tema de cuando jugabas en el campo, ya tú, bueno, siempre se ha dicho, no, hay gente que en el campo ya dirige, ya coloca a los compañeros, es mucho de hablar, es mucho de corregir, es mucho de ver los entrenamientos de los míster que tienen en ese momento, se hace preguntas de por qué esto, por qué lo otro. ¿En ese sentido tú eres así como jugador, Juan? Me gustaba, la verdad que sí. La verdad que desde que entré en Las Palmas, dije yo quiero ser preparado físico. Y un poco ya siendo cadete, estando en el cadete de Las Palmas, fue cuando me decliné por estudiar la carrera de educación física. Y la verdad que he tenido buenos entrenadores, como te dije antes. Manolo Marrero ha sido un muy buen entrenador en la Unión Deportiva. Y la verdad, por ahí empecé a coger el gusanillo a esto del fútbol. Ya luego, cuando llegué en el Galda con Juan Carmelo, estando en el juvenil preferente, pues no sé, me sentía súper cómodo dentro de un grupo genial también de gente. Y claro, la posición que uno tenía, que era siempre la de medio centro, y el núcleo es un poco ordenar, dirigir, te dan ciertas responsabilidades a los jugadores, para cuando hay que presionar, para ordenar las líneas, tal. Pues a partir de ahí, pues surge esa cosita de cogerle el gusto. Y bueno, hablábamos de tu experiencia como jugador y bueno, la última fue, como dijimos, en Alagaete. ¿Qué tal la experiencia? Porque creo que no, ¿fue solo un año o llegaste a jugar dos No, temporadas en Alagaete? qué va, un año porque, bueno, mi idea era seguir jugando al fútbol, la verdad. Pero ese año me ofrecieron coger División de Honor del Galda y ya era incompatible. Entonces Ramón Medina, que compaginaba tanto en el Galda, las labores del Galda, como en el Agaete, pues me ofreció el División de Honor del Galda. Ese año termina de jugar la Copa del Rey contra el Málaga y no sé, no seguía José María y me dijo si quería entrenar División de Honor del Galda. Pero claro, eso llevaba consigo que tenía que dejar de seguir jugando al fútbol. Ya, y recuerdo que un día aquí, justo delante de mi casa, pasó Sifrido y ¿qué vas a hacer? Y yo qué sé, Sifrido, no sé, pues tengo que dejar el fútbol. Y piénsatelo. Y, hombre, la verdad que lo pensé y digo, mira, pues total, como jugador uno va a matar mono igual jugando en veterano. Y como entrenador, oye, como entrenador uno puede tener muchos más años. Voy a empezar desde muy temprano, voy a empezar a aprender esta profesión temprano, temprano, y me llegó una buena oportunidad. No estoy diciendo, no, pues igual no todo el mundo tiene la oportunidad siendo tan joven. Y así, pues, para adelante y lo cogí. Sí, viendo esa trayectoria que empezaste en el División de Honor, que bueno, ya cogiste el equipo después de la camada
esa de la Copa del Rey, los Raúl el Paja, Adrián el Primo, Iván Bolaño, bueno, un auténtico equipazo. Ya, esa no te tocó a ti, ¿no? Esa fue la anterior a ti, ¿no? Esa me tocó, me tocó Eduardo, Iván, Raúl no, Iván tampoco, me tocaron un par de ellos. Un par de ellos, ¿vale? No, perdón, eso fue en el tercera división el año tercera. Siguiente. Toda esa gente. Iván Bolaño, Eduardo, Iván Guillén, Raúl, el Imová, Primo, Imová, Ili. Kili, sí, toda esa gente fue en tercera del Galde. Bueno, es que, claro, el que no te conozca, Super joven, después del División de Honor, pues, te vino un Miura, Juan, con 24 años, pues, a entrenar en tercera división al equipo de, no del barrio, porque eres del barrio Barrial, pero bueno, el Galda jugaba en Barrial, y la verdad que, hombre, 24 años, tercera división, en tu tercera experiencia, bueno, primera experiencia con regional, porque había solo entrenado juveniles, y claro, un vestuario en el que te encuentras jugadores mayores que tú en edad, bueno, la mayoría, porque claro, estamos hablando que eres un chico de 24 años, en el que incluso tienes a tu primo ahí, a Gustavo. Yo esa temporada sí la fui a vivir bastante a Barrial, que se hizo, creo que, no me quiero equivocar, pero creo que fueron sexto, quinto, sexto, séptimo, estuvieron ahí rondando esos puestos toda la temporada, se hizo una gran temporada. ¿Cómo recuerdas esa temporada que también venía de la marcha de Raico al Tenisca? Es decir, había quedado con un grupo eminentemente joven, de los chicos que habían subido abajo, sí. Tipo Raúl, tipo Tagoté, tipo Iván Bolaño, Yavé, como dijiste, Eduardo... Adrián el Primo, que compaginaba con el contacto en la portería, Pulido, Vino Punta. Francis. ¿Qué tal esa temporada en el Galda, Juan? ¿Cómo la recuerdas? Pues, mira, todo lo que estás diciendo al final, yo hacía 3 años que había salido de ese equipo. Estaba jugadores con los que yo compartí. Gustavo, mi primo, Gustavo Santos, Fernando... Yo, la verdad que tenía Sigala, un montón de futbolistas con los que yo había compartido vestuario, que ahora eran los jugadores que yo tenía que dirigir. Yo recuerdo el primer entrenamiento que nos presentan ahí en la caseta, los tipos que hacen la presentación, y cuando salimos al campo, pues llamé a los capitanes, a Gustavo Santos, Gustavo, mi primo, La Mala y Fernando, creo que era el otro, y le dije, mire, yo he sido compañero, pero esto para mí es una... Vamos a ver, es súper importante en que esto salga bien, porque para mí también es una responsabilidad. Ustedes son mis compañeros, han sido mis compañeros, y parte de que esto salga bien va a ser de ustedes. Y, bueno, y la respuesta que me encontré fue espectacular, porque dice, tú eres el entrenador aquí, no solo voy a muerte contigo, lo que tú digas nosotros lo vamos a respetar, no solo por cómo eres, sino porque eres el entrenador. Y la verdad que creo que no tuvimos ni un problema de vestuario. Luego aparecieron otros problemas porque ese año creo que terminamos sexto, séptimo, no recuerdo. Hasta la jornada 31, que fuimos contra Orientación Marítima. Si le ganamos a la Orientación Marítima, nos metíamos en liguilla. Empatamos 2-2, nos mantuvimos quinto. 31 jornadas y quedaban 7 partidos por terminar la liga. Este equipo venía a jugar la liguilla de promoción contra el Guernica. Y de salir ese año Feliz Orama y... salieron muchos futbolistas, la verdad que de mucho nivel. Después del partido de Orientación Marítima empatamos, nos quedamos quinto. Creo que nos quedaba todavía un mes y una semana por terminar. Entrenamos en Caña Honda. No habíamos cobrado durante todo el año. Y los capitanes pues hablan con el cuerpo técnico y dicen, mire, vamos a ver, no hemos entrenado durante todo el año. No hemos cobrado durante todo el año, hemos entrenado 4 y 5 días por semana, más partidos. Estamos un poquito cansados, hay que tomar algo. Bueno, total, empezamos a recortar días de entrenamiento. Todo eso se nota en los resultados. Y total, que creo que las últimas 3 semanas solamente fuimos a entrenar un día por semana. Y así terminamos la liga. Pero ya las aspiraciones ya las habíamos perdido, porque luego perdimos creo que un partido, empatamos otro, nos habíamos descolgado con un par de puntos. Pero era una situación complicada y la gente que venía ganando o cobrando un sueldo razonable... en tercera división en aquella época, de no cobrar en todo el año, de estar la gente ahí al pie del cañón. Eso, en otros equipos, no cobrar igual desde la quinta a sexta jornada, la gente se marcha. Recuerdo que antes de la cuarta jornada, ese año empezó Iván Martín en el equipo, empezó jugando el primer partido contra el Laguna,
Johnny, que venía de Portugal, que luego se marchó el vecindario, gente que venía de nombre. Sí, sí. Pues recuerdo que antes de la cuarta jornada dice, mire, va a estar complicado el año cobrarlo, si alguien se quiere marchar, pues que está a tiempo. Y muchos se marcharon. Y fue así que no terminamos de cobrar el año. Claro, estamos hablando de una situación ya, bueno, prácticamente fue la última temporada del Gata, Juan, porque ya la siguiente no salieron a los objetivos. Sí, no. Sí salieron, pero que bueno, acumularon muchos chicos de juvenil. Sí. Bonilla fue el entrenador durante la última parte de la temporada. Exacto. Pero bueno, ya había salido del equipo, se habían ido jugadores para el guía, recuerdo, si no me equivoco, algunos fueron para el guía. Y ahí fue ya el final del Galdar. Bueno, Juan, después de eso, pues creo que te enrolaste en el tema de las selecciones. Ya estabas en la escuela de entrenadores, ¿no? Creo en esa época ya. Sí, empecé en la escuela de entrenadores, pues estando en el AGAETE, siendo alumno todavía del nivel 2. Y recuerdo que, bueno, un profesor se puso malo y Ramón me dijo: oye, necesito que me eches una mano, da una clase hoy. Y bueno, la verdad que yo no había dado clases en la escuela de entrenadores. Sí, como docente, pero no en la escuela de entrenadores. Pero mira, así como empecé, faltó un profesor, entré y ahí me he quedado siendo profesor y ahora con otra función, pero bien. Bueno, pues, ¿qué tal la experiencia como seleccionador? Porque estamos hablando de, claro, un entrenador, lo hablaba el otro día con Miguel Cabero, que también fue seleccionador en la península de selección autonómica. El hecho de... no es el día a día, no es los tres entrenamientos semanales, no es la gestión del vestuario, no es los conflictos diarios ni tal. ¿Cómo fue esa experiencia y qué sacaste positivo de ella, por lo menos? Hombre, a ver, yo con el paso del tiempo pienso que quizás ese rol para alguien tan joven que tiene ganas de entrenar, que le gusta el entrenamiento día a día, le faltaba contenido. ¿Por qué? Porque como tú dices, entrenábamos un día por semana, se complicaba mucho, a mí me gusta entrenar, tener contacto, y no era así. Pero sí es verdad que te da una experiencia, conoces mucha gente, conoces muchos futbolistas, sales fuera, sales a torneos importantes, y que en poquito tiempo, ahí las selecciones son resultados, no es que el equipo va mejor, no, ahí no va mejor, ahí tienes que ganar todos los partidos, porque si no, si pierdes dos partidos o si pierdes uno, ya te quedas fuera de cualquier fase. Claro. Y era complicado, se hacía complicado. Pero, hombre, la verdad que para mí fue una experiencia enriquecedora, conocí un montón de gente, salí afuera, la verdad que estuvo como experiencia espectacular. Como día a día, pues sí, pero quizás me veo, si tengo que hacerlo otra vez, no siendo tan joven, sino siendo quizás un poquito más mayor. Sí, siempre se ha dicho que los seleccionadores ya no es el retiro, pero sí es verdad que cogen una selección después de muchos años de experiencia en clubes y a lo mejor están quemados del día a día, sí, y a lo mejor lo hacen, pero claro, te cuadras día al revés. Sí. Luego vimos que te tocó una experiencia complicada, coger a un club como la Unión Deportiva Atalaya en Primera Regional, que estaba mal clasificada y bueno, al final... Se logró el objetivo. ¿Cómo asumes ese reto de que es comparecido al tema de la Aruca? Es decir, coger un equipo, una situación compleja, la temporada ya iniciada, que no puedes planificar los jugadores ni la plantilla. ¿Qué recuerdas de esa temporada, Juan? Aparte de que le ganaste al Becerril un partido en la Atalaya. Pues, Chayo, fue un año también complicado. Tiene muchas similitudes con cosas que estoy viviendo ahora en el Aruca. ¿Por qué? Porque había muy buen equipo, la verdad que muchos partidos no merecíamos perder y perdíamos, se nos complicó un montón la situación al principio, pero mira, poco a poco íbamos ganando, empecemos ahí poco a poco, y la verdad que el grupo de gente también que había, he tenido suerte, la verdad que en los equipos que he estado he tenido siempre buenos futbolistas y buen grupo humano, y yo creo que eso fue lo que nos salvó. Estuvimos hasta la última jornada, la última jornada tenía que ser una carambola tremenda para podernos salvar, porque dependíamos que la Aldea perdiera y que no sé qué otro equipo pues tampoco ganara o empatara. Y nosotros ganar al San Isidro. Al final terminamos ganando al San Isidro 3-2. Último partido de mi primo Gustavo como futbolista y marcó dos goles. El otro fue Dieguito. Yo creo que Gustavo no había marcado dos goles en su vida. Y nos salvamos aquel partido. Se dio todo y nos salvamos. La verdad que fue... El salvarte, la verdad, es que es la alegría y la sensación, es como un ascenso, la verdad. Sí. Y sobre todo cuando
cuando no depende de ti en ese sentido, como decías, que dependía de otro resultado y que por mucho que tú lo hicieras bien, a lo mejor se podía dar la situación compleja. Vi que 2 años después, pues, te hiciste cargo también primera regional de la Unión Deportiva Moya. Estamos hablando de un club histórico que había estado en Preferente años atrás y sobre todo con muchos peloteros. Sí es verdad que comentamos que en aquella época se venía con una dinámica negativa en cuanto a entrenamiento y demás, que bueno, me contaste una anécdota de que a veces entrenaban 2 días, pero ya tú impusiste lo de los 3, que era algo normal aquí, pero que a lo mejor arriba no era tan lógico. Primero, ¿cómo llegas al Moya y cómo implanta un poco tu manera de trabajar? Porque al final es lo que se termina haciendo, claro. Yo creo que fue seguramente por Chiqui, porque recuerdo que el primero que hizo el contacto conmigo fue Chiqui. Y la verdad es que era un equipo de peloteros, no, espectacular. Gilberto, Armille, Nayo, Dani, Abraham, jugador que están ahora mismo en el Becerril a día de hoy, eran súper jóvenes. David el Flaco, Cristian, teníamos un equipo de peloteros tremendo y muy buena gente. Bueno, la verdad, que lo mejor del Moya era Cantín. Ahí, todos los jueves comía arriba en Moya. Todos los jueves terminaba el entrenamiento, todos los jueves nos quedamos arriba llenos del bocadillo, llenos ahí lo que sea la cantina de José. Era un grupo espectacular, espectacular. Y sí, la verdad que al principio costó un poquito el tema de la dinámica de entrenar, de coger una dinámica. Yo creo que quizás sea el hándicap que siempre ha tenido el Moya. El que la gente quiera entrenar un poco más, porque es que los futbolistas que tiene son espectaculares. Mira, Gilberto, con la edad que tiene, todavía sigue jugando y es de los mejores que hay. Y sí, la verdad que pasé un año también súper bueno. En Moya, guay, súper guay, la verdad. Muy bien. Juan, termina la temporada y te sale la propuesta del Becerril para entrenar en Regional Preferente, un equipo que acababa de ascender precisamente ganándole al Moya, no sé. Sufrimos porque yo estuve ahí, sufrimos mucho para ganar ese partido 1-0 con un gol de Rubén Mendoza y te sale la propuesta de entrenar en Regional Preferente. Recuerdo que no era la única que tenía, no puedo comentar el otro club, pero recuerdo que me dijiste que también te habían llamado de otros equipos y tal, y al final te decides a coger el equipo. Primero, ¿por qué decides cogerlo? ¿Qué te encontraste? ¿Y cuál fue tu experiencia en el Club Deportivo de Becerril? Yo, a ver, primero porque el Becerril es un... A veces pensamos que tenemos que coger un equipo recién ascendido, cuidado, un equipo recién ascendido, categoría nueva, los jugadores. Pero yo pienso que muchas veces, y fue lo que nos pasó el primer año, los equipos recién ascendidos, y de la manera del Becerril, que ese año fue sobreísimo en la categoría, no sé cuántos partidos antes ascendió, iba a seguir con dinámica positiva, porque ya venía con una dinámica positiva y eso lo iba a mantener. Lo suele pasar, si miramos muchos equipos, los equipos que tienen dinámica positiva ascienden, al siguiente año siempre mantienen esa dinámica positiva. Obviamente, primero, que estaba cerca de casa. Segundo, el equipo que había, los jugadores que tenía. Las posibilidades de incorporar jugadores, como luego pasó, que venían de otras categorías, que iban a aportar un montón de veteranía. Y yo creo que fue un poco eso lo que hizo que la verdad lo cogiera. Sí, bueno, como tú bien decías, el primer año se hizo, bueno, las 2 temporadas fueron sexto clasificados. Sí, es verdad que la primera se lograron más puntos. Se compitió bastante bien, se consiguieron, recuerdo, triunfos ante el mismo San Mateo, que fue el que ascendió la promoción. No perdimos contra el San Mateo ningún partido. Se la ganó las Palmas C también en casa 1-0. Es decir, el equipo era reconocible. Pero claro, como tú bien dijiste en su momento, estamos hablando de clubes humildes que siempre surgen problemas en cuanto a lo mejor temas de entrenamiento, cantidad de jugadores, que quizá la primera temporada no se notó tanto, si más en la segunda. Pero bueno, decides continuar y es verdad que la segunda temporada, recordamos que costó mucho más gestionar el tema de la confección de la plantilla, se habían retirado 3 o 4 puntales, como el caso de Acaimo y demás. Y fue complicado, pero bueno, se salvó la categoría con 3-4 jornadas de diferencia y quedando sexto clasificado. Sí. Y bueno, no decides continuar y en el verano te surge la oportunidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Me imagino que, claro, te llama la Unión Deportiva Las Palmas, o juvenil, división de honor. Complicado decirlo. Mira, no.
Sí, bueno, yo recuerdo que el día que les comenté, bueno, se lo había dicho a Francis Falcón, y luego se los comenté a ti y a Paco, que no iba a continuar porque ese año tenía oposiciones, quería centrarme en el tema de las oposiciones, quería estudiar, quería dedicar un año para estudiar, iban a ser la segunda niña, también quería estar en casa y ayudar un poco a Miriam, porque ya teníamos una, y ya la familia crecía y requería todavía un poquito más de apoyo, y mi idea era no entrenar, se los comuniqué a ustedes con bastante antelación para que buscaran entrenador y demás. Pero de buenas a primeras, recuerdo que aquel año Las Palmas iba a venir el entrenador aquí de Servi, luego no vino, un montón de movimientos en la base, Manolo Márquez pasa al primer equipo, el del División de Honor pasa al segunda B, y se queda el hueco ahí, me llamaron una noche a las 11 de la noche, tal cual como te lo estoy contando, y Donó no, pero quiero que me digas ya. Y yo, mira, una decisión de esta índole no te la voy a decir ya, yo tengo que consultarlo con mi pareja porque yo había decidido no entrenar. Mañana te llamo a primera hora y me lo tienes que decir porque mañana hay que hacerlo público, papá. Y yo, mi madre, no dormí aquella noche. Yo, ¿qué hago ya? Pero sí es verdad, como tú dices, hombre, un División de Honor de Las Palmas. Mi mujer, que nunca me ha puesto problemas, me dijo, ah, cuál, si tiene ganas y tiene ilusión, va para adelante. Y así es como llegué. Y fui, el cuerpo técnico estaba básicamente ellos. Porque, bueno, lo único que salieron fue el primer entrenador y el segundo entrenador, pero preparador físico, delegado, fisio, entrenador de porteros, todo eso se mantenía. Solamente había que meter al entrenador y al segundo entrenador. Y fue cuando entré yo y entró Sergio también. Que yo no, al único que conocía era a Fran Trujillo. No conocía más nadie ahí dentro. Aquí de la zona. Juan, como dijiste, bueno, llega al División de Honor, pero sobre todo llega a la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerdo que me comentaba Mario que aquí te lo dan todo. Te lo dan todo, llegas, la ropa, material, si hace falta más jugadores. Es decir, venía de un club como el que se ríe, un club humilde de barrio, con recursos limitadísimos, a un club que era todo lo contrario. Es decir, lo fácil, bueno, es verdad, lo fácil es subir de categoría o subir de rango en cuanto a club. Creo que en ese sentido no te costaría nada, pero también entiendo que la presión que tiene la Unión Deportiva Las Palmas no te la ha dado ningún otro equipo. Sí, a ver, tiene sus partes buenas como todo y sus partes malas. Lo bueno, todos los recursos que hay, humanos, materiales a tu disposición, eso lo tienes todo. Es decir, es el mejor entorno para entrenar y para jugar, es el mejor entorno. Eso sí, las exigencias también son máximas. Las exigencias de resultado, las exigencias de poder jugar y convencer cómo juegas, las exigencias de resultado. Ese primer año... conseguimos 95 puntos de 100 posibles. Creo que de las veces que más puntos se ha conseguido en División de Honor. Y quedando el Tenerife justo pesándonos todo el año los talones, que creo que terminó ese año con 93 puntos. Nos jugamos la Liga contra la Unión Deportiva Liga en la última jornada. Y fue un año de mucha presión. No es el año o como el último año mío, que en División de Honor, que íbamos a ganar probablemente la Liga quedando 6 jornadas o 7. No, ese año fue que hasta la última jornada, ¡buah!, mucha presión, pero... Y luego vino la segunda parte, que fue el Campeonato de España y Copa del Rey, que ahí llegamos muy limitados de futbolistas, jugadores lesionados, y fuimos un poquito tocaditos al Campeonato de España y no se nos dio nada bien. Perdimos el primer partido 3-0 contra el Sporting y ya nos eliminaron. Pero mira, como todo, hay experiencias buenas. De ese equipo del Sporting han debutado en Primera División bastante futbolistas. Bueno, hablamos que cuando fueron a jugar lo del Sporting, recuerdo verlo, y lo de la Copa del Rey. Bueno, la Copa del Rey en casa se compitió bastante bien. Creo que se terminó perdiendo al final por un penalti. Exacto. Sí. Y allá... el descanso iban empatados, ¿no? Sí. Si no me equivoco, Juan. Recuerdo de estar en el vestuario y decirle bueno, era el objetivo era llegar al descanso 0-0, porque el equipo, el partido todavía lo mantenía vivo, y a medida que pasaran los partidos, oye, hasta el final puede pasar cualquier cosa, te viene un gol al final y estás ahí. Llegamos al descanso bastante bien, es verdad que ya habíamos tenido algún problema, es más, había puesto a calentar un jugador desde el minuto 5, porque ya la banda derecha de nosotros, que en aquel día estaba jugando Isidro, uf, la verdad es que estaba haciendo un coladero ahí. Y todos los goles vinieron por ahí. Y ya nada más empezar la segunda parte, uf, creo que el minuto 7 ya habíamos perdido 3-0. Y ya Sergio me dice, Juan, hoy nos van a caer bastantes goles aquí. Y yo, Sergio, no me digas eso, por favor, que me desmoraliza, Sergio. Juan, césped natural. Mira estos pibes volando, los nuestros con la lengua afuera. Y es verdad, uf.
aquellos vieron sangre y más iban, y aquellos cambiaban y metían a otros tíos. Y recuerdo, termina el partido, estaba entrenando el primer equipo un par de campos más abajo del Atlético Madrid, y llegó el delegado y el primer equipo, y le dijo tres futbolistas que estaban en dinámica del primer equipo, tú, para abajo a entrenar. Imagínate, los míos con la lengua afuera, que bajándose las canillas, calambre por todos lados, y aquello, venga, vamos a entrenar ahora con el primer equipo un rato. Claro, estamos hablando de, hombre, que Las Palmas es un club profesional, igual que lo es el Atlético de Madrid, pero quizás la exigencia, aunque ese año tú bien dijiste que el Tenerife estuvo ahí, porque creo que ese año creo que se perdió un partido contra el Tenerife y un empate contra la Codetti, creo que no hubo ningún error más, bueno, ningún fallo más en cuanto a puntos de esa temporada, pero claro, la exigencia de la moda del Atlético de Madrid contra el Real Madrid y demás, pues a la hora de competir, pues se puede notar. No en un partido, pero en una eliminatoria, como fue el caso, sí. Pues sí. Juan, luego, para los que seguimos la trayectoria, bueno, nos pareció incomprensible el descenso, entre comillas, de coger el juvenil B. ¿Qué sentiste en ese momento, después de haber ganado una temporada, bueno, conseguido el objetivo de ganar el título con tantos puntos y que el siguiente año pues tuvieras que bajar un escalón en el club? Hombre, cuando Tonorno me lo dijo, ya, bueno, ya es verdad que ya durante tiempo se escuchaba el rum-rum por el anexo de quién iba a coger el división de honor. Pero bueno, al final siempre se escuchan cosas y no le prestaba mucha atención, pero cuando sí, es verdad que Tonorno me lo comenta de seguir en el división, de bajar al juvenil B, del cuerpo técnico separado, la verdad que el cuerpo técnico, yo creo que ese sufrir y todas las experiencias que tuvimos nos hizo ser un cuerpo técnico súper unido. Es más, bajamos todos al juvenil B, todos, y luego todos el siguiente año nos mantuvimos en el división de honor. Pues no sentó bien, pero porque consideramos que no era justo. Pues mira, lo hablamos entre todos, todos decían, mira, el único sitio quizá que vamos a estar como cuerpo técnico todos juntos, aquí estamos bien, vamos a entrenar, nos viene una camada nueva. Igual el año que viene hay posibilidades de seguir en el división de honor, ya llevaríamos entonces 2 años con una camada. Eso es también un aspecto súper importante para tenerlo en cuenta para poder competir y tener metas mayores. Y bueno, y así lo hicimos. Decidimos bajar todos. Cogimos, aun queriendo un poco el club querernos separar, porque consideraban que Sergio podía hacerlo también en el juvenil C o en el cadete como entrenador y demás, pero no, la condición fue yo me quedo si todo el cuerpo técnico se mantiene, y así lo hicimos, nomás quedamos todos en el juvenil preferente. Bueno, a veces el bajar no siempre es malo, bueno, te da, como tú bien dijiste en su momento también, dice, mira, te permitía jugar siempre los viernes o no tenías que viajar y demás, pero sobre todo te dio la oportunidad de trabajar con Pedri o de que Pedri trabajara contigo. Creo que ese año lo tuviste algún tiempito contigo. Sí, es verdad, y ayer estuve hablando con un chico, un Sergio, central del Dorama. El primer partido de Pedri fue contra el Dorama. Y a los 15 minutos, este chico con el que estaba hablando ayer, Sergio, que es un central del Dorama, le hizo una entrada y lo lesionó. Y estuvo, creo que fueron 3 jornadas prácticamente sin poder entrenar, porque le pisó el tobillo, se le giró, ¡bah! Y fatal. Y el pibe estuvo 3 jornadas sin competir. Y ayer se lo recordaba, oye, ¿recuerdas que tú fuiste el evento? Y dice, ¿qué va? No lo recuerdo. Pero sí, la verdad que Pedri es un espectáculo. Desde el principio, Sergio me dice, Juan, este pibe es otra cosa, ¿eh? Este pibe es otra cosa. Y la verdad que sí, otra cosa. Como persona entrenando, wow, es que dice, la gente dice, pero ya yo no, es que no le corrí a nadie. Pero ¿qué le corrí? ¿Pero qué le voy a decir al pibe? Si es que tú ves, comete un error y trata de solucionarlo, de subsanarlo, pusiera donde lo pusiera, de medio centro, en banda, por delante. Ah, espectacular el chiquillo, la verdad. Le duró poco, poquito, ¿no, Juan? Lo duró poquito. Recuerdo, bueno, no sé si te lo conté. Bueno, creo que te lo conté el otro día, que se lo dijeras a Geray. El último partido, entre comillas, de esa dinámica, porque luego sí bajó, lo subieron al juvenil A y luego bajó en algún momento. Fue contra la Arucas. Fuimos al campo del Elías a jugar contra la Arucas, que lo lleva Geray, actual entrenador del Becerril. Sí. Y estando allí, ese partido lo ganamos 5-0. Y la primera parte, antes de terminar la primera parte, se acerca Geray, sale del banquillo y dice, guau, me acerco yo, pam, pam, pam. ¿Qué pasó, Geray? Dice, chayo, quita ese pibe ya, por favor, que eso es un abuso. Yo, la verdad que di un recital de ese partido, espectacular. Y ahí ya fue el último partido que jugó con nosotros, ya entró en dinámica del juvenil A, se quedó en el juvenil A. Sí bajó un momento puntual,
porque no quiso firmar un contrato y el club lo bajó. Ah, pero duró una semana y luego otra vez para arriba. No, la verdad que, hombre, tú que lo tuviste ahí de primera mano y lo viste en el día a día, a veces lo hemos hablado, pero realmente pensabas que estaría a esta edad, porque a lo mejor quizás dice, mira, a largo plazo, pero a esta edad estaría siendo titular indiscutible en el Barcelona. Sergio decía, Juan, este pibe el año que viene, que pasó así, tiene que hacer pretemporada en el primer equipo. Si no hace pretemporada en el primer equipo, es que algo pasa. Ese pibe tiene que hacer pretemporada. Con mi edad, este pibe estaría en el primer equipo. Mira, me acuerdo de Robaina, Socorro, toda esa gente que destacaba, quizás no al nivel de Pedri, porque él dice que Pedri tiene otras cositas diferentes. Efectivamente, puede ser pibe hizo pretemporada en el primer equipo. A nosotros, lo típico, cuando confeccionamos la plantilla, siempre Pedri, bueno, es más, Pedri tenía la ficha con nosotros. Pedri iba a vernos jugar al División de Honor, que fue el año siguiente, al División de Honor, y él tenía ficha con el División de Honor. Y me acuerdo un día que estaba ahí, entró a la caseta, le dije, mira, cámbiate rápido que tengo tu ficha, aquí te la voy a meter. Ya se hizo con un puesto en la Unión Deportiva, en el primer equipo como titular, y es que ya fue titular indiscutible desde el primer momento. Yo recuerdo que el primer partido que le veo es un amistoso contra el Gran Tarajal. Sí. Un amistoso que se... Y vi barbaridades, los recortes, la tranquilidad, la pausa que tenía. La verdad que sorprendía, porque estamos hablando de un chico de 16 años en ese momento. Que la verdad que fue una brutalidad. Juan, como bien dijiste, después pasaste de nuevo al División de Honor, uh-huh. Y que fue el año este de la pandemia, que se suspendió, se paró la competición. Y bueno, en el mes de marzo iba con una diferencia bastante, bastante holgada de puntos y... creo que tenías un partido atrasado que se iba a jugar durante esa semana, que si lo ganaban eran campeones, ¿no? Exacto. Y bueno, la frustración es un poco decir, no pude ascender en el campo, ¿no? Aunque sí. Sabíamos que iba a pasar. Bueno, luego ya al final de temporada, yo creo que sobre el mes de mayo, junio, pues ya cuando se hicieron las clasificaciones de la federación, pues ya fuimos campeones, pero va. La celebración hubiera sido lo bonito en el campo, porque estamos a un punto o dos puntos de ser ya campeones matemáticamente y todavía quedando un montón de ligas. Bueno, terminamos ese año un poco entrenando a través de videollamada, conectándonos con la gente, no perder el contacto porque no sabíamos si se iba a reiniciar ya no la liga, sino Campeonato de España y Copa del Rey, que fue lo que se comentó en un principio. Entonces seguíamos de alguna manera entrenando a través de videollamada, mandándole cosas a los pibes y un poco la celebración para comunicarse a la gente. Hacer una videollamada, entró aquel día puesto nono y le comiéramos campeones porque así lo habían ya resuelto y demás. Pero bueno, no fue lo mismo. Ya ese fue mi último ciclo de Las Palmas. Wow, un poco hablando de tu etapa un poco más personal, como con tus estudios, es decir, has sacado la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, eres profesor en centros educativos, ahora mismo estás en el Roque Almagro, ¿no? Dando el curso de fútbol, ¿no? Que lo compaginas con la jefatura de estudios, de la Escuela de Entrenadores. ¿Cómo se compagina eso? Porque al final hablamos de dos organismos diferentes que al final es para sacar la titulación de entrenador. Sí, pero la verdad es que yo no lo miro ni con una competencia ni nada. Al final es una manera de... Es decir, esto es bueno porque el mercado tiene un abanico y tú decides dónde quieres formarte. Si formarte en un centro federativo, como puede ser la Escuela de Entrenadores, centrarte o estudiar en un centro público que tiene una serie de ventajas, al igual que las tiene la Escuela de Entrenadores, y quizás en tema de titulaciones está la diferencia, pero el nivel de... No dista mucho el nivel de profesorado. Entonces, yo creo que en el Roque Almagro hay un buen nivel de profesorado. Está Orlando, preparador físico y entrenador de Queta Gaete, está Iván Mendoza, estoy yo, y en la Escuela de Entrenadores también tiene sus ventajas. Es decir, al final, pero la Escuela de Entrenadores, la línea de las clases son diferentes. Son diferentes en el sentido que tenemos otros planes que no son como los planes de estudio de los centros públicos. Vale, vamos por otra vía, ellos se rigen por un decreto, nosotros vamos por planes de estudios federativos que justo hace un año se cambió y vamos por planes de estudios que son la UEFA. Es decir, lo que se estudia aquí en Gran Canaria, se estudia en Tenerife y se estudia en Madrid, se estudia en Italia y se estudia en cualquier parte del entorno UEFA donde te quieras sacar las titulaciones. Claro, estamos hablando de un temario unitario, unificado, por decirlo de alguna manera, y es verdad que la normativa o la denominación ahora de los cursos, que antes era nivel 1, nivel 2, nivel 3...
ha pasado a denominarse UEFA, UEFA Pro, UEFA... Bueno, yo no entiendo mucho. Uh-huh. Un poco va por ahí, ¿no, Juan? Sí, 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 sí. Eso es que al final son licencias y son licencias que te permiten entrenar esa movilidad sin tener que hacer ningún trámite. Ya tú tienes tu licencia para entrenar en cualquier parte, bueno, básicamente en cualquier parte del mundo. Juan, y en el tema de la escuela de entrenadores... Como bien dijiste, comenzaste como profesor. Tras el fallecimiento de Ruiz Caballero, creo que Ramón Medina asumió lo que es la dirección, por decirlo de alguna manera, y tú cogiste, bueno, sí, ascendiste al puesto de Ramón Medina, que es el de jefe de estudio. ¿Qué has notado? ¿Qué diferencias tiene ser profesor jefe de estudio? Imagino que más responsabilidades también, claro. Sí, sí. A ver, sigo siendo profesor, pero ahora le dedico mucho tiempo a planificar, a organizar. Hoy día que todos los estudios, todos los cursos se gestionan a través de una plataforma de la federación y todo, es decir, básicamente no trabajamos ni con papel ni nada, muchos de los cursos son una parte online, con lo cual tareas, vídeos, exámenes, todo se hace a través de la plataforma y hombre, eso tiene su complejidad, tiene su adaptación, el profesorado también ha tenido que adaptarse, todo hay que hacerlo a través de ahí, las gestiones. Y hombre, hay que dedicarle tiempo, está bien. No me esperaba tener esta función, porque yo siempre, como siempre yo, Ramón, a mí lo que me gusta es dar clase, me gusta la docencia. Sí. Pero bueno, con el triste fallecimiento de José Antonio, un poco inesperado, había que reestructurar la escuela. Y yo, como te dije, pues ya llevaba 12 años en la escuela dando clase y un poco pues, por ahí Ramón pues, decide meterme, decido aceptarlo. Juan, y en el tema de profesor, que has estado bastantes años, por tus manos, por decirlo de alguna manera, has pasado infinidad de entrenadores a los cuales te has enfrentado. Recuerdo la etapa del Becerril, entrenar contra el San Antonio, que estabas en Sánchez, al cual le diste clase. Sí. ¿Cuál crees que es el nivel del entrenador canario? Porque siempre decimos que el entrenador canario fuera de aquí no suele tener mucha salida. ¿Has visto evolución en el mismo? ¿Los entrenadores están más preparados a la hora de transmitir tareas o de preparar entrenamiento? A ver, lo de que el entrenador canario, primero, es que al canario le cuesta salir, eso de antemano. Estamos en un territorio pequeño y los equipos que hay a nivel profesional son los que hay. Para demostrar la valía, ahí tenemos un caso como, por ejemplo, Yu, que sí, ha estado entrenando desde lo más bajo del fútbol de segunda regional hasta ahora segunda B, y Yu se ha adaptado. Yu probablemente cuando estaba entrenando... empezó en segunda regional entrenando, tenía los títulos de entrenadores y has tenido que ir adaptando. Al final, esto es como cuando terminamos la carrera, tú terminas tus estudios, hasta que no empiezas a trabajar, hasta que no empiezas a formarte en la parte ya práctica, sales con unos contenidos, pero es la realidad, el fútbol y el día a día lo que te va a hacer que tú tengas un conocimiento. Yo creo que, no es por ser la escuela, yo creo que el nivel de la escuela de entrenadores es un buen nivel. Te digo, hoy día pues es el mismo nivel que hay en todos sitios porque son criterios unificados. Uh-huh. Hay un buen nivel, un cuadro de profesores bastante bueno. Y no digo que el entrenador canario no sea bueno, ni mucho menos. Yo me relaciono con mucha gente porque trabajo en grupo de las federaciones españolas y conozco otros jefes de estudio y otros profesores. Y no desmerecemos ni lo que hacemos ni el nivel que tenemos. Pero sí es verdad que a veces las oportunidades, si lo miramos por oportunidades, no tenemos oportunidades para entrenar, ni para demostrar. Si quitas el caso de Yu y poquitos más, ahora mismo entrenadores canarios a nivel profesional. Sí, 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 sí. Sí, pero bueno, sí. Bueno, el caso de Miguel Ángel Ramírez, de los pocos que está ahora mismo entrenando en Brasil. Y... Exacto, como entrenador de los poquitos y todo fue una casualidad. Según dice él, no fue ni siquiera una cosa buscada, sino que surge de estar trabajando en un sitio, teniendo un rol completamente diferente de formación y termina buscando el rendimiento y la profesionalización. Entonces, es complicado, complicado. Juan, y para finalizar un poco con esta charla, como siempre le pregunto a todos, ¿qué planes futuros tienes a corto, medio plazo, largo plazo? ¿Cómo te ves dentro de unos años? ¿Qué te gustaría hacer en el mundo del fútbol, ya sea en la escuela de entrenadores o como entrenador? A ver, como entrenador, yo creo que seguir aprendiendo porque todos los equipos donde va, ya tú dices, aunque sea el Becerril, que es un equipo de barrio, o está en el Aruca, que es más de un pueblo, o está en Las Palmas, al final son experiencias.
experiencias del entorno que tienes alrededor, experiencias de jugadores, categorías diferentes, y eso es lo que nos enriquece. La verdad, yo, alguien me preguntó el otro día, oye, ¿tú qué has cambiado desde cuando empezaste a día de hoy? Pues he cambiado lo que no está escrito, he cambiado lo que no está escrito, es decir, me he ido adaptando a cada una de las circunstancias y me considero un mejor entrenador que cuando empecé. Pues obviamente, ¿por qué? Porque la experiencia, los diferentes clubes en los que he estado, me han hecho que me tenga que yo también esforzarme pues, para dar el máximo rendimiento, tanto mío como persona, como entrenador, como el rendimiento de los futbolistas. Y yo creo que esa es la clave. ¿De dónde estamos? Los entrenadores no dependemos de nosotros. Los entrenadores somos quizás el eslabón más bajo que hay dentro de un club. Primero está la directiva, está la dirección deportiva. Muchas veces se anteponen los jugadores y luego están los entrenadores. Muchos se preocupan de los jugadores. Oye, los jugadores van a cobrar, no van a cobrar, sí, pero luego también está el entrenador que cobra o no cobra. Es verdad que dicen, sí, pero tú tienes un contrato y tú puedes cobrar lo que tiene un contrato. Igual el futbolista no profesional no tiene su contrato, cierto. Eso también es verdad, es uno de los derechos que tenemos nosotros. Pero no es nada fácil estar en el fútbol. Como te dije antes, el ámbito profesional que tenemos aquí es muy corto. Habemos muchos entrenadores de mucha valía, muy bien preparados, y no siempre ni le va a tocar a uno ni le va a tocar a otro. Entonces yo, la verdad es que si uno se pone meta, se frustra. Yo voy al día a día, entreno donde me interese, porque si tengo la posibilidad de elegirlo, lo voy a hacer. Donde me satisfaga el proyecto, donde esté con gente cómoda, el cuerpo técnico que tenga. Básicamente esas son las metas. Y en la escuela de entrenadores, pues, estamos en un proceso de cambio, como te dije, estamos adaptándonos a los cursos nuevos que se están dando, estamos utilizando la plataforma nueva, estamos sacando cursos constantemente, mañana empezamos un curso nuevo, dentro de 2 semanas empezamos otro, queremos hacer cursos que antes no se habían dado, como son los cursos de dirección deportiva, que estamos en eso, y bueno, arreglándonos, adaptándonos, y charlas que hemos sacado en el periodo de confinamiento, que probablemente la semana que viene saquemos alguna charla también con preparadores físicos para un poco la gente siga escuchando y siga formándose y escuchando experiencias de preparadores físicos, de entrenadores profesionales o de base, que también le gusta escuchar cuál es el sentir de los entrenadores de base, porque es el día a día de la realidad, ¿no? Muchas veces escuchar a un entrenador profesional luego te cuesta trasladarlo a tu entorno. Experiencia propia, claro. Entonces queremos compaginar ahora la parte profesional con la parte de base. Y en esto estamos, Mario, para no aburrirnos. Sí, seguir creciendo. No, a ver, yo para finalizar, pues decirte otra vez, como te dije, mi nombre, agradecimiento porque hayas aceptado. La verdad que me lo demandaban, había ya chicos que me habían escrito, coño, mira si puedo hablar con Juan Germán y tal, que nos entretiene y tal. Ayer mismo me lo decía Rubén Corujo, que es alumno tuyo. No estará Rubén aburrido escucharme. No, me lo dijo y dice, coño, mira, bueno, hablar con Juan y tal. Le digo, voy a ver si puedo, porque claro, estamos hablando de que tienes el tiempo muy, muy ocupado. Pero para el que no lo sepa, estamos grabando en domingo. Hoy es domingo por la mañana. Porque por la mañana. A lo mejor pensar que Mario está ganando dinero con esto. Y nada, me apetecía bastante. Sabes que tengo una muy buena relación contigo, que seguimos en contacto, que hablamos de vez en cuando. Que siempre que hablamos, pues bueno, te deseo lo mejor de los éxitos. Y Juan, nada, un minutillo para que finalice la charla, que siempre me gusta que la última palabra la tenga el entrevistado en este caso. ¿A mí? Oh. Sí, claro. Bueno, primero que nada, que ojalá y la pandemia y todo esto que estamos pasando, pues, vamos, se acabe pronto para que nos permita otra vez volver un poco, si se puede, o con las adaptaciones nuevas a la realidad, a lo que todos nos gusta, a estar con amigos, a salir, a disfrutar, a relacionarnos, a abrazarnos, a tocarnos, a chocarnos, cosas básicas que siempre hemos hecho y que hoy lo echamos de menos, hasta ya la mano por encima a alguien, ya parece que ya hoy día, uff, eso no se puede hacer, pero tranquilidad, viví con lo que toca el momento. Es verdad que ahora el fútbol parece que está dividido entre gente que quiere empezar, gente que quiere pararlo, y eso lo único que va a conllevar es que nos dividamos y que exista más crispación entre nosotros. Yo creo que al final hay que ser paciente, coherente, y estos son los momentos, vendrán momentos mejores. Yo soy el primero que quiero entrenar, soy el primero que quiero competir, porque es lo que nos gusta,
pero tranquilidad que todo llega y buenos hábitos para no tener problemas. Ya, yo sí tengo gente conocida que lo está pasando mal, que su familia está ingresada y hasta que no nos llega, parece Claro. que eso no nos toca a nosotros, pero cuando ves gente triste llorando porque tiene familiares, padres, abuelos ingresados, uff, entonces ya te toca la fiebre y parece que la cosa te va a tocar. Entonces, tranquilidad que seguramente nos vendrán tiempos mejores. Sí, como bien decía Juan, para finalizar, está claro que muchos de los que hablamos no sabemos o no hemos pasado por esa situación, pero bueno, esperemos que se solucione, que como bien dijiste, lo antes posible, sobre todo la normalidad en la vida, vuelva, que el fútbol también es parte de la vida, ojalá vuelva, pero a mí me gustaría que volviera a las mejores circunstancias y de poder competir y poder disfrutar del mismo las mejores circunstancias, no con tantas restricciones. Y lo dicho, Juan, muy, muy agradecido con la aceptación de la charla. Creo que ha estado muy amena, creo que a la gente le va a gustar y el que no te conozca en algunos pasos de tu etapa futbolística, tanto como jugador como entrenador, te va a conocer. Y lo dicho, Juan, estamos en contacto y hasta otra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias.